5, 4, 3, 2. Pues hoy andamos por calles de Querétaro Rock con un clima medio complicado. Como pueden ver, está nubladón. Tiende a llover. Toda la semana ha estado lloviendo. Es muy complicado salir ahora a darse una vuelta sin que te agarren las tormentas, porque ni lluvias, son unas tormentas impresionantes, ¿eh? Realmente impresionantes. Pero en esta ocasión les voy a platicar, no les voy a platicar del clima, sino que les voy a platicar si realmente las motos Harley se las roban. Vamos a algo antes de. Pues últimamente, en los últimos años, pues Harley Davidson ha trabajado mucho para ponerles buenos sistemas de seguridad y para que pues, la rata se disuada de robárselas, ¿no? Aparte de que son vehículos demasiado llamativos, muy pesados, no cualquiera sabe manejarlos, no es como manejar una moto de baja cilindrada. Y no es por darles o restarle méritos a una motocicleta, cualquier motocicleta es difícil de manejar. Pero lo que es, con respecto a Harley, sí son motos, pues, sí son motos pesadas. Digamos que son motos para nivel medio experto. Por su peso, por la potencia que tienen, el torque, o sea, no es de que el velocímetro alcance 290 kilómetros por hora, sino el torque. El torque es lo importante de una motocicleta, no la velocidad, sino las revoluciones. Las revoluciones te pueden hacer correr un buen, pero si no tiene un buen torque, de plano de nada sirve tanta velocidad. Pero en este caso, las Harley, ¿sí se las llevan a robar? Pues lamentablemente sí. Sí hay robo de motos Harley. No a gran escala, y voy a eso. Regularmente, pues, quien se roba una moto Harley no se roba una Softail, una Electra, una moto grande, ¿no? Se roba una moto chica como las Iron, que es la Iron 1200, la Iron 883, la Street 750. Motos de esas cilindradas son las que se llegan a robar, porque son motos fáciles de manejar y porque es posible sacarles algún provecho a nivel de refacciones. Pero, ahí viene el pero, de que a la rata no le llama mucho la atención este tipo de motocicletas más que para padrotear y dejarlas abandonadas. Ha habido casos de motocicletas robadas Harley que se han anunciado en Mercado Libre, en Marketplace de Facebook y en segunda mano, pero no salen, realmente no llegan a salir, precisamente por eso. Si tienes para comprarte una Harley, pues te vas a la agencia, ¿no? Y si te vas a comprar una de medio uso, pues obviamente va a ser de algún conocido. Regularmente la Harley se maneja a nivel de gente conocida, no es tanto de perfectos extraños en los cuales pues maneja la moto, pues, la vayas a vender y todo ese desmadre, ¿no? Regularmente son, pues llega a haber casos de que sí no se llega a conocer a la gente y te la compra, ¿no? Pero regularmente son por conocidos, gente allegada, gente que pues ya sabe qué onda contigo o tiene referencias, buenas referencias para vender, para comprar una Harley. Puedes decir, pues hay motos Harley viejas que se venden en Mercado Libre y todo, y hasta en Facebook, sí, motos viejas, tú lo dijiste, las motos viejas, pues no le sacas mucho, la verdad, el mercado está como para, si vendes una moto Harley vieja, te llegues a sacar unos 90, 80 mil varos, no es mucho, la verdad.
llega a ver motos Harley grandes de gama, no de gama alta, no puedo decir que es gama alta, pero de cilindrada alta, de lo cual sí puedes ver como Breakout, Electras, toda la que es parte de la gama Softail, pero no baja de 250, 280 mil pesos. Y realmente, pues quien va a comprarse una moto en estos espacios, pues busca algo barato, ¿no? No busca algo casi casi precio agencia. Si tú tienes la lana, si tienes la lana para comprar algo de agencia, pues te vas directamente a la agencia. Te das ese lujo. Pero gastar 290 mil pesos en una moto en Mercado Libre, en Marketplace de Facebook, ¿qué pedo? Pues no, la neta no, como que no está. No es bueno, no es como llamativo. Es mejor pues irte a la agencia. En motos viejas, pues podría decirse que realmente pues hay motos 90, o sea, años de los años 90, 80, 70. Dependiendo, ¿no? Así hay varias. No hay como que así una gran gama. O sea, hay varias. O sea, abundan las Electra Glide, las ¿cómo se llaman? Las Dynas, abundan un buen, sobre todo los tipos las Low Rider, pero gama Dyna, abundan un buen. Pero así como que digas, ay, no manches, hay una gran gama, pues no, todas son viejas, todas son usadas, tienen problemas. Regularmente todas las motos que son de la gama Dyna, viejas, pues todas tiran aceite, todas se les caen los tornillos, o sea, son un desmadre, por eso las venden, porque la gente no tiene lana como para gastar y estarle metiendo, ¿no? Y por eso las venden, pero hay casos en el cual pues si llegas a encontrar alguna de alto octanaje, por así decirlo. Pero volvemos al mismo punto, porque ya nos desviamos de que si se la roban o no se la roban. Sí, se la llegan a robar, pero realmente al no encontrar mercado, pues las terminan abandonando en un lote baldío, o no sé, las padrotean y las avientan. Es difícil, no hay un mercado para ellas, que es lo padre, porque obviamente si tienes una Harley es porque tienes la lana para mantenerla, ¿no? Por lo menos en lo básico. No es así de que, ya te compraste una Harley y no tienes ni para la gasolina, pues como que qué pedo, ¿no? ¿Para qué te compras algo de tan baja cilindrada o de tan alta cilindrada si no vas a tener ni para la gas? Ahora andamos por rumbos que no conozco. Andamos paseando aquí por el Carreter Rack para ver qué show. Pero yo digo, sí se llegan a robar. Digamos que del 100% de motocicletas robadas, Harley ocupa como el 7%. Un 7-8%. No son muchos, la verdad. No he sabido de muchos casos. Sí ha habido casos. Pero digo, la rata es estúpida, se roba algo que no puede vender. Y ese es el problema, ellos buscan pues cosas que puedan vender, no algo que tengan ahí arrombado y los comprometa. La rata quiere algo rápido y algo fácil. Digo, es por lo que hice el anterior video de que pues las maneras de, bueno, de qué son, cuáles son las motos que se roban, para que tú sepas cuáles son las que se roban y saber qué hacer, ¿no? O sea, cómo hacerle la vida difícil a la rata, porque muchos le hacen la vida fácil al ratón, pues dejando las motos sin candado, sin seguro. Se van a las plazas y dejan todo ahí, cascos, o sea, todo dejan ahí botado. O sea, es un verdadero desmadre. ¿Qué pedo con este güey?
digo, y obviamente pues no es la, o sea, no, no es la idea de hacerle la vida fácil a la rata. ¿Qué pedo? El rock and roll. No había visto esta plaza. Es que nunca habían dado por acá. Este güey tronó bolitas, rayitas 6. Yo no sé cómo hay gente que les encanta tener la pintura de los carros así. Si por mí fuera, mi carro saldría con una mica de plástico encima, no sé. No manches, es el alto más largo que he vivido en mi vida. Y ahora de aquí a que se mueven, putz. Porque si el de hacia adelante está baboseando con el celular, pues ya mamó. Ya nada más. Se me va a pasar con muchos semáforos aquí. ¡Órale, papá! ¡Órale, un trascabo! Y ahora se ve más listo. Yo me clavé aquí. ¡Qué güey! 6 horas y media después. Pero bueno, hermanos. Pues espero le hayan pasado chido, repito. Se hayan divertido, que es lo importante. Ya saben que si les gustó, pues no sé qué pasó ahí. Ya saben, regálame tu poderoso like. Comparte este video, que llegue a más gente. Para que pues papá YouTube me ayude, llegue más dinerito y podamos pues trabajar mejor. O sea, comprar mejores cámaras, mejores micros, todo eso. Y pues, darles un contenido de mayor calidad. Y también porque mis animalitos listos de comer. Suscríbete, que es lo importante. Activa la campanita para que sepas cada vez que subo un video. Y nos vemos en un próximo video. ¡A rodar, que el mundo se va a acabar! ¡Yeah!